Dios desea comunicar algo a su pueblo. No promulga edictos, ni escribe grandes teorías. Envía a un hombre o una mujer que hablen en su nombre o que digan eso que Dios quiere decir. Vamos a presentarte a 10 hombres y mujeres de nuestro tiempo. Hombres y mujeres como tú o como yo, pero que vivieron al límite de sus fuerzas una entrega total a Dios. Fueron capaces de sufrir humillaciones, persecuciones, martirio, hasta la misma muerte, uno de ellos. Y lo hicieron con una alegría inmensa en sus ojos, porque cada uno de ellos sabía que había entregado toda su vida en manos de Dios. Resulta de vital importancia la propuesta de grandes figuras, hombres y mujeres de nuestro tiempo, que sirvan para despertar del letargo a nuestros a veces adormecidos ánimos. La caída de las ideologías y el pensamiento occidental, hoy tan cansado, hace que los verdaderos testigos de lo absoluto sean casi el único ejemplo con capacidad de arrastrar a las personas de hoy. Escucha, medita y cuando tengas una oportunidad, actúa como ellos. Sé uno de ellos. Sé testigo. Thank you.
Thank you.
es el camino de la esperanza, hermoso como la esperanza que lo ilumina. ¿Cómo no tener esperanza si caminas con Jesús y vas al Padre? Si estás atado, aunque sea con cadena de oro, no puedes ponerte en camino.
San José María Esquivel de Balaguer. Nació en Barbastro en 1902. A los 2 años de edad fue desahuciado por los médicos y sus padres se lo ofrecieron a la Virgen si se sanaba su enfermedad. La familia tuvo que trasladarse a Oviedo. En esa ciudad, José María recibe por primera vez su vocación. Después de ver unas huellas en la nieve de los pies descalzos de un religioso, intuye que Dios desea algo de él, aunque no sabe exactamente qué es, y comienza a prepararse para ser sacerdote. Dios fue preparándole de una manera progresiva, en contra incluso de su personal inclinación y de sus propios planes. A los 22 años, José María queda como cabeza de familia. Recibe la ordenación sacerdotal 1 año después. En Madrid obtuvo el doctorado en Derecho. Allí Dios le hace ver la visión que desde años atrás le venía inspirando y funda el Opus Dei. Desde ese día trabaja con todas sus fuerzas en el desarrollo de la fundación que Dios le pide. Al tiempo que continúa su labor diaria en contacto con la enfermedad y la pobreza en hospitales y barriadas populares de Madrid. Al estallar la Guerra Civil Española de 1936, la persecución religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares. Ejerce su ministerio clandestinamente hasta que huye a Francia. Al acabar la guerra, regresa a Madrid y dirige numerosos ejercicios espirituales para laicos, sacerdotes y religiosos. Se traslada a Roma, donde mantiene un trato intenso con muchos de los padres conciliares. Desde allí impulsa el establecimiento y la consolidación del Opus Dei y hace largos viajes por México, la Península Ibérica, América del Sur y Guatemala, donde además tiene reuniones de catequesis con grupos numerosos de hombres y mujeres. En 1992, Juan Pablo II beatifica a José María Esquivel de Balaguer. Con sobrenatural intuición, dijo el Papa en su día, el beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. El mismo Juan Pablo II lo proclamó santo 10 años después. San José María nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, y no a pesar del mundo, sino precisamente en él y a través de las situaciones y actividades de la vida cotidiana. Su vida y su mensaje están impregnados de esto, no de hechos extraordinarios, sino de la sencillez y la alegría en medio del trabajo y el esfuerzo de cada día. Thank you.
Thank you.
ser lo que fue por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Todos y cada uno de ellos vivieron un proceso de muerte a su propio yo, que les llevó a depender 100% de Dios. Solo en ese momento, sus actos comenzaron a ser excepcionales cuando dejaron justamente de ser ellos. El camino de la santidad no es un camino fácil, ni rápido ni barato, como los productos que nos ofrece nuestra sociedad de consumo. Es una perla preciosa que solo llegan a poseer los más valientes. Atrévete a ser testigo.